Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la noche, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook, La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz, les invitamos a ver los titulares. Bienvenidos. Policía Nacional lanzó en el Parque Principal de Arauca la campaña Navidad Segura y en Paz. La Procuraduría General de la Nación trasladó de la capital de Arauca la Procuraduría Judicial 52 Administrativa. En Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca fue aprobado el proyecto tributario del municipio de Arauca. En la Asamblea Departamental se presentó un rifirrafe entre algunos diputados y la Secretaria de Gobierno Departamental. Administración Municipal no autorizará a comerciantes de otra región del país para la venta de los productos durante la temporada decembrina. Y en un evento realizado en el Parque Principal del municipio de Arauca, la Policía Nacional hizo el lanzamiento de la campaña Navidad Segura. Con este plan buscan brindarle seguridad y tranquilidad a todos los habitantes del departamento en esta época de fin de año. La Policía Nacional realizó el lanzamiento de la campaña Navidad Segura y en Paz en todo el territorio colombiano. El departamento de Arauca no fue ajena a esta iniciativa de la Policía Nacional para brindarle más seguridad a la comunidad araucana. Sí, la Policía Nacional de Colombia tiene en este momento un lanzamiento a nivel nacional donde el señor director general de la Policía Nacional efectúa un lanzamiento de nuestro plan Navidad inspirados en usted. El señor director desde Bogotá traza unas directivas, unas instrucciones precisas y unas órdenes a todos los comandos de policía y metropolitanas con el fin de poder articular en esta semana o en esta temporada de Navidad toda la oferta institucional. Buscamos que realmente se contrarresten algunas afectaciones que atentan contra la convivencia y la seguridad ciudadana. Con esta campaña se busca que no se presenten niños quemados con pólvora y también se adoptan algunas otras medidas durante el fin de año. Uno de los puntos claves es evitar de que se presenten casos de niños quemados con pólvora, porque es una premisa poder proteger la vida y la integridad de estos jóvenes, niños y adolescentes, y también obviamente sus adultos, los adultos que son los padres, el proteger las primas porque va a haber circulación de dinero, unas medidas fundamentales para que ellos viajen en paz. Reforzaremos los ejes y los corredores viales, también tener mucha precaución en el consumo de licor porque puede existir la circulación de licor adulterado, en la seguridad en sitios turísticos. El Departamento de Policía de Arauca estará atento a la seguridad en las diferentes calles y viviendas de las ciudades. Vemos que el departamento va a tener un incremento de personas que van a visitar esta importante zona y obviamente que tenemos que garantizar de que estos sitios pues también tengan la presencia de la institución y poder brindar la seguridad y convivencia correspondiente en los hogares y en las diferentes calles del departamento, porque es ahí donde realmente comparten las familias esta temporada de Navidad. El 100% del personal de la Policía Nacional en Arauca saldrá a las calles para esta temporada. Pues prácticamente el 100% de nuestro personal estará enfocado al plan Navidad, pero hay algunos que van a estar en algunos sitios turísticos, unos puntos claves, parques y lugares donde hay mayor concentración ciudadana, y nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes pues será pieza clave para atender el requerimiento ciudadano. Todo lo que entra por 123 o lo que entra por las líneas de emergencia como los teléfonos comunitarios, estaremos prestos obviamente pues a atender el requerimiento y atenderlo, pero tendremos personal de todas las especialidades e inclusive vamos a realizar un despliegue estratégico con las unidades que trabajan en la área administrativa para que ellos también sean parte fundamental en este plan Navidad inspirados en usted. Las autoridades dieron varias recomendaciones para los habitantes del departamento de Arauca. Ante todo, mucha tolerancia. Se requiere que el ciudadano desarrolle actividades netamente de cultura ciudadana, de que realmente la convivencia se va reflejada en todos los hogares, que las discusiones, las riñas, pues realmente tengan una disminución y que prime, ante todo, el respeto entre los seres humanos. Y obviamente nosotros como Policía Nacional también garantizaremos que ellos pues tengan esos espacios de esparcimiento y que se vivan realmente en esta temporada navideña, pues lo que se busca, ¿no? Es que tengamos esas comunidades seguras y en paz. Esta campaña Navidad Segura y en Paz inició desde el día de hoy en todo el territorio colombiano.
La Procuraduría General de la Nación trasladó de la ciudad de Arauca la Procuraduría Delegada número 52 administrativa a otra ciudad del país. Hasta el momento se desconoce cuáles fueron las causas para el traslado. Con gran sorpresa se encontraron hoy varios abogados de la capital araucana por el traslado de la Procuraduría Judicial número 52 administrativa del departamento de Arauca. Como usuario cotidiano de la Procuraduría General de la Nación, hoy con sorpresa adversa para los araucanos, me he enterado que al parecer la Procuraduría Judicial 52 administrativa, que venía siendo manejada por el extinto doctor William Martínez, se la llevaron de Arauca. Se dice, se comenta que ese cargo público de vital importancia para el funcionamiento de los procesos conciliatorios ante la jurisdicción contenciosa y especialmente ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, se la llevaron para la ciudad de Barranquilla. Con el traslado de esta Procuraduría Judicial a otro lugar del país, preocupa al aparato judicial del departamento de Arauca. Esa situación es muy preocupante para Arauca, para todo el andamiaje del aparato judicial de la misma Procuraduría General de la Nación. Considero yo, como araucano, que es un golpe más centralista que se le da a la comunidad araucana. Es una desmotivación muy preocupante, lo digo, porque, como lo estoy manifestando, para los abogados litigantes que litigamos ante los juzgados administrativos, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, considero que es otro golpe más que se le hace a los intereses de los araucanos. Los procesos contenciosos administrativos son conocidos por los procuradores judiciales. Los procesos contenciosos administrativos determinados por la competencia, algunos los conocen los procuradores primeros judiciales que están aquí radicados en Arauca ante los procesos que se llevan en los juzgados administrativos primero y segundo. La Procuraduría Judicial 52 administrativa interviene en las conciliaciones. La Procuraduría Judicial 52 esencialmente intervenía, participaba en los procesos conciliatorios extrajudiciales y ante los casos que se ventilan en la jurisdicción contencioso administrativo. Nadie da razón en la Procuraduría de Arauca qué pasó. Parece ser que ni siquiera le han informado a los otros dos procuradores administrativos y al procurador regional en su defecto. Como lo digo, esto va a traer severas consecuencias porque es un golpe más de rechazo a los araucanos por parte del gobierno central y de la Procuraduría General de la Nación. Los procesos que lleva la Procuraduría Judicial se tienen que seguir llevando en la capital araucana. Esos procesos se seguirían ventilando en Arauca, pero no hay oficialmente una decisión de la Procuraduría si pasan a los juzgados administrativos o, en su defecto, ese cargo volvería a Arauca, pero no se sabe nada. La Procuraduría General a nivel de Bogotá ni siquiera oficialmente ha materializado esa decisión. Es una advertencia que hago yo para toda la comunidad judicial, para incluso el mismo Tribunal Contencioso Administrativo, porque eso eventualmente puede paralizar alguna de las etapas procesales que se están realizando, porque en algunas de ellas los procuradores, la presencia del procurador es obligatoria porque lo dispone así la ley. Para el abogado Forero Requiniva, también preocupa que en Arauca no exista la Procuraduría Agraria. Muchos araucanos estábamos expectantes con la llegada del Procurador General de la Nación para decirle que es inconcebible, es inaceptable que en Arauca no exista una Procuraduría Agraria, cuando aquí centenaria históricamente existen muchos problemas en el campo, en la zona rural. Máxime cuando esta es una de las regiones más afectadas al campesinado por el tema de tierras. No hay ninguna razón valedera para que la Procuraduría General se haya llevado la Procuraduría Agraria de Arauca. Creo que es un aspecto que el doctor Carrillo, como Procurador General, debe replantear, máximo cuando estamos en la etapa del posconflicto, que va a ser muy, pero muy importante la participación
de ese organismo de control en ese tema. En Arauca se creó el procurador de familia, pero hasta el momento nunca ha llegado el procurador a ejercer en Arauca. En Arauca se creó el cargo de procurador de familia y nunca, nunca jamás ese ha llegado el procurador de familia Arauca. Cuando estadísticamente sobre ese tema Arauca preocupantemente ocupa el segundo lugar en temas de la parte de familia, llámese suicidio, llámese delitos sexuales y cosas complementarias. Eso para los araucanos es una situación demasiado delicada y por eso estoy haciendo mi intervención para que tanto el gobernador de Arauca, los alcaldes de los 7 municipios, el tribunal hagan un pronunciamiento sobre ese álgido tema que va a afectar a los araucanos. Los abogados y procesados esperan que la Procuraduría General de la Nación les notifique a qué ciudad fue trasladado esta Procuraduría Judicial. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en La Lupa Araucana. Un saludo para todos. Les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Hoy quiero contarle 3 datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR. El primero es que IDEAR se transforma. IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país. Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración, dentro del cual estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la Superintendencia Financiera para alcanzar su vigilancia. Segundo, el IDEAR, con más y mejores oportunidades para todos en este gobierno humanizando el desarrollo, amplía su portafolio de servicios. Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos. Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral. Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados. Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto, que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos, porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. Es bueno disfrutar de la noche. Es bueno gozar al lado de las personas que queremos. Pero matar a una persona no es bueno. Si vas a manejar, no tomes. Si vas a manejar, respeta las señales de tránsito. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana, Amarilla, Urbanización Matajea, El Bosque, Villa María, Urbanización Flor Amarillo, Chorreras, El Paraíso, Centauro, Pedronel Jiménez, 12 de octubre, 1 de enero, Urbanización Las Palmeras, Urbanización El Arauco, Villa Esperanza, Urbanización María Emilia, Urbanización La Pradera, Sector Alcaraván, Urbanización Playitas, Villaluz, Divino Niño, La Granja, Urbanización Paraíso. Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Naranja,
Hospital, Avenida Rondón, Cristo Rey, Córdoba, San Luis, Miramar Frontera, desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón. Frecuencia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y en Comisión Primera del Consejo del Municipio de Arauca fue aprobado el proyecto tributario con una reducción del 1.5% en los impuestos de industria y comercio. Ahora el proyecto pasará a plenaria para su aprobación. En la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca y con la participación de los comerciantes del municipio capital, se logró pasar a plenaria el proyecto de estatuto tributario del municipio de Arauca. Por designación del presidente del Consejo se me dio la ponencia a mí, en el cual el día de ayer estuvimos trabajando en compañía de los comerciantes, de la Administración Municipal y de la Comisión Primera. Duramos alrededor de 7 horas dándole debate a este proyecto, puesto que no es un proyecto fácil de llevar, es un proyecto que siempre ha sido cuestionado, pero cabe resaltar la participación de algunos comerciantes, aunque con tristeza digo que no hubo el respaldo de los comerciantes, sabiendo que tenemos cerca de 6.000 comerciantes en el municipio de Arauca, y en el Consejo Municipal nos acercaron más de 10 comerciantes a defender este proyecto. Durante el debate se produjo algunos rifirrafes con el secretario de Hacienda Municipal. Después de largas discusiones con el secretario de Hacienda, con algunos compañeros de la comisión y los representantes de los comerciantes, logramos bajar 1.5 puntos en el cobro de industria y comercio para los comerciantes. Eso es un punto importante y a favor que tenemos para brindarle a los comerciantes, viendo que estamos pasando por esta situación económica en el municipio de Arauca difícil. Eso fue un punto que quiso el alcalde, colaborar de alguna u otra manera. Con este proyecto se le prestará una herramienta más a la administración municipal. Este proyecto lo que busca más que todo es prestarle una herramienta a la administración municipal para poder hacer la gestión en sus gravámenes, para poder hacer una gestión y poder tener con claridad cómo va el gravamen del municipio. Con la reducción del 1.5 del impuesto de industria y comercio, fue aceptado por los comerciantes. Hubo una satisfacción por parte de los comerciantes. Inicialmente ya estaban pidiendo que se les bajara 3 puntos. A la administración municipal le queda muy difícil bajar los 3 puntos, pero partimos diferencias. La intención era que quedáramos en contentos todos y logramos que se fueran contentos con el trabajo que se hizo durante el día. Ahora en este momento solo nos queda votar el proyecto como tal. Ya se votó la ponencia con algunas modificaciones al proyecto, fue votada por 4 votos positivos y 1 voto ausente. La idea es que el día de hoy se vote el proyecto para que pueda pasar a la plenaria del Consejo y el día domingo darle debate con todos los corporados. Hacerle la invitación nuevamente a los comerciantes a que se hagan partícipes, a que vengan y defiendan este proyecto que es tanto de nosotros como de ustedes. Los comerciantes son una parte fundamental de la economía de Arauca, entonces yo pienso que es muy importante que vengan y nos acompañen en el recinto de la democracia. El día domingo pasará este proyecto a plenaria para su aprobación. Y un fuerte rifirrafe se presentó en la Asamblea Departamental entre algunos diputados y la Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana por la aprobación de los recursos para el Fondo de Seguridad. En la Asamblea Departamental se presentó un rifirrafe entre algunos diputados y la Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana por la aprobación de los recursos para el Fondo de Seguridad del Departamento de Arauca. En el día de hoy, gracias a la Asamblea Departamental, se aprobaron los recursos del Fondo de Seguridad con algunas observaciones que consideramos que se van a tener en cuenta para el próximo año, y es pedirle a los integrantes del Fondo de Seguridad que presenten los proyectos en los primeros meses para que de esta manera podamos enviarlos a la Asamblea Departamental para que los diputados tengan conocimiento. Pero también es de anotar que la ley de presupuesto que hoy nos rige dice que los rubros deben ser globales y que los anexos son los que deben mandarse específicamente. Las necesidades de las fuerzas militares son aprobados por el Fondo de Convivencia y Seguridad. Son los integrantes del Fondo de Convivencia y Seguridad los que priorizan las necesidades de acuerdo a cada una de las problemáticas que se vienen teniendo en los diferentes municipios. Pero también en este mismo fondo pueden los alcaldes presentar proyectos que beneficien en el tema de convivencia y seguridad a los 7 municipios. Entonces esperamos que el próximo año se le dé más agilidad y sobre todo que pueda tener unos resultados óptimos que se vean reflejados en la convivencia y seguridad de la ciudadanía. El proyecto del Fondo de Seguridad del Departamento está forado en 6.000 millones de pesos para el próximo año. Para el próximo año hay una bolsa que es de 3.000 millones para el tema de seguridad y convivencia y 3.000 millones que son para el tema
de seguridad. Entonces esperamos que se han presentado los proyectos por parte de los diferentes integrantes y de esta manera poder aprobarlos. Los diputados le dicen a la Fuerza Pública que presenten los proyectos con tiempo. Bueno, ellos consideran que se le debe exigir a la Fuerza Pública que presenten los proyectos con anterioridad, pero es de anotar que ellos como diputados pues pueden ejercer el control político y estaremos prestos para que junto con el comité, que son los que en últimas votan, como secretaria de gobierno no tengo voz ni voto en este comité. Al final, algunos diputados aprobaron el proyecto presentado por la Administración Departamental del Fondo de Seguridad de la Gobernación de Arauca. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en La Lupa Araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche. Verde, Libertadores, Miramar, 1 de mayo, Cabañas del Río, 20 de julio, San Antonio, 7 de agosto, Villa Celeste, Corocoras, La Esperanza. Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria. Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes por los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca, Enelar ESP. ¿Sabes conducir? Entonces, ¿por qué llevas 3 personas en una moto? ¿Por qué parqueas donde no está permitido? ¿Por qué no haces el pare? ¿Por qué no tienes SOAT? ¿Por qué conduces sin licencia? ¿Por qué buscas excusas y culpables cuando lo que cuentan son las soluciones? Si sabes conducir, es porque eres consciente. Para saber conducir, no basta con sentarse detrás de un timón. Piénsalo. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Y la administración municipal no autorizará comerciantes de otra región del país para la venta de sus productos en esta época decembrina. Se tendría prioridad con los comerciantes locales. La administración municipal para esta temporada de diciembre no dará permiso a los comerciantes mercachifles que llegan de otras regiones del país a hacer su agosto en la temporada de las fiestas. Teniendo en cuenta la situación actual del comercio y la economía del municipio de Arauca, el alcalde ha tenido reunión en varias oportunidades con los comerciantes, con la Cámara de Comercio, y se tocó el tema de la feria que normalmente se monta en épocas de diciembre por parte de comerciantes que vienen de otras partes del país. Los comerciantes le pidieron al alcalde que no permitiera que o no diera los permisos respectivos para que estas personas pudieran venir a ofrecer sus productos. El alcalde de Arauca autorizó a los comerciantes del municipio de Arauca para que organicen estas ferias durante la temporada de fiestas patronales. Fue así como el alcalde tomó la decisión.
de no dar permiso para estas personas y por el contrario les manifestó pues que ellos podían organizar esa feria y que se les daba todas las facilidades para que ellos lo hicieran. Inicialmente se había llegado a un acuerdo en ese sentido, pero finalmente ellos manifestaron que preferían hacerlo desde sus propios establecimientos comerciales, desde sus propios locales, y pues sí adoptaban algunas medidas para bajar costos en algunas mercancías y con esto ofrecerle la posibilidad a los araucanos para que accedieran a esos productos a menores precios. Con la no autorización a los comerciantes de afuera, ayuda a dinamizar el comercio de la capital araucana. Y efectivamente, una estrategia que le va a permitir a los comerciantes tener un desahogo en la época de diciembre, máxime cuando la comunidad generalmente aprovecha esta época para adquirir diferentes productos que están a mejores precios. Esto pues obviamente va a dinamizar la economía, máxime cuando hay mucho contrabando, que es un tema que se ha venido también atacando desde la administración municipal y con el apoyo interinstitucional, y eso es una manera de poder avanzar en el tema de la recuperación de la economía del municipio de Arauca. Por la temporada decembrina, serán flexibles en el espacio público para que los comerciantes puedan sacar sus productos. El Código Nacional de Policía y Convivencia prohíbe el bloqueo del espacio público o la utilización del espacio público por el tema del desarrollo de alguna actividad comercial. Sin embargo, la administración municipal va durante la época de diciembre a mantener un trabajo organizado con los mismos comerciantes. Se les va a permitir que ofrezcan sus productos, que utilicen parte del espacio público sin obstruir la movilidad, y con esto pues obviamente se va a favorecer en la época decembrina a todos los comerciantes. Según el secretario de Gobierno Municipal, los controles para evitar el contrabando se incrementarán. Los controles se van a seguir efectuando, se van a incrementar incluso estos controles con la articulación con el Ejército, con la Policía, la Armada, va a haber apoyo de Migración Colombia, con el fin de poder contrarrestar ese flujo de contrabando que viene permanentemente de Venezuela. Los comerciantes durante la temporada de diciembre podrán sacar sus productos, pero siempre y cuando permitan el tránsito peatonal. Y hasta aquí esta presente emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6:30 a 7:00 p.m. Hasta pronto.